Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video más aquí en mi canal de Luis Vega. Lo sé, ya tenía tiempo que no hacía videos y les quiero comentar algo. Sí, acá entre nos quiero decirles que he batallado un poco con respecto a la escuela. He tenido un poquito de problemas para subir videos y ya puedo hacerlo con más rapidez, puedo hacer videos más pronto. Así que ya estamos tranquilos, ya estamos hermosamente listos para poder volver a tener videos otra vez en el canal y esperemos poder salir a la calle de nuevo. Ya saben, a ustedes les encantan este tipo de videos. Saldremos a la calle a hacer preguntas, preguntas locas, esto se va a poner buenísimo. Y bueno, les decía, en este día el video, y como el título lo indica, sí, Luisito ve mis videos. ¿Cómo rayos me doy cuenta de esto? Resulta, primero vamos a la computadora, porque creo que es importante que lo hagamos desde allá. Ok, los traeré aquí conmigo porque, pues no sé, me da igual. Y yo creo que es más fácil que nos veamos desde esta zona. ¡Oh! Es demasiado potente ese sol. Vamos a ponerlos aquí. Ok, me voy a sentar un poco. Ok, ay, me veo chaparro, ¿eh? Vamos a poner esto aquí arriba. ¡Perfecto! Vamos a aumentar un poco la luz, me veo muy negro. De por sí ya estoy negro, imagínense. ¡Listo! Bien, les decía, resulta que YouTube tiene una área en los analytics donde puedes ver qué youtuber famoso te está viendo. Esto ya lo había hecho Dallas Review, MauRG1 y otros youtubers. Y se me hizo súper interesante ver que youtubers me ven. Y madre mía, chicos. Yo sé, el título se los indicó todo desde un principio. Y cuando lo vi fue impactante. Yo se los quiero enseñar para ver qué otros youtubers famosos nos han visto. Y han visto nuestros videos por mucho tiempo. Y eso va a ser súper genial. Ok, primero vámonos directo a YouTube. Y bueno, ya estamos en el canal más poderoso de todo México y el mundo, Luis Vega, que es un youtuber muy genial, así que si no lo conocen, vayan a verlo ahora mismo. Bien, vámonos a Creator Studio, que vendría siendo el puntito, la cosita número azul. Ahora, dentro de esta zona tenemos que irnos a donde dice Analytics. Presionamos donde dice Analytics. Y bien, véngase, en esta zona de la izquierda, ahora sí viene lo chido. Ay, chicos, mis números están bajando súper feo. Pero bueno, eso no importa, vamos a lo que venimos. En esta parte de Analytics viene una parte genial que dice fuentes de tráfico. Hagamos clic ahí, todos ustedes háganlo en este momento o después para que vean que youtubers los ven. Y después vamos a donde dice páginas del canal. Aquí es donde podemos analizar qué youtubers nos están viendo o nos han visto en algunos videos. E incluso dice cuánto tiempo vieron los videos, cuántas visualizaciones tienen, cuántas horas en total de todos los videos han visto. Entonces, esto es impactante. Cuando vi que Dallas estaba haciendo esto, cuando vi que MauRG1 lo estaba haciendo, dije, tengo que ver qué youtubers me ven. Y, oh, sorpresa con la que me he llevado. Además del título, por cierto, que obviamente Luisito ha visto mis videos, vamos a ver qué otro canal también se ha tomado la libertad de verme a Luisito, Luis Vega, y vamos a ver qué tal. Páginas del canal, entramos. Y bueno, tenemos a Data Viral, que es un chico colombiano de Montería, Córdoba. Obviamente, si nos acercamos a su canal, dice que tiene 116 mil suscriptores. Entonces, como podemos ver, sí son canales grandes y potentes. Un saludo a Data. Ok, vamos al siguiente, que es Melvin Aguilar. No sé quién sea Melvin Aguilar, realmente nunca había escuchado de él. 1500 suscriptores, ok. Vemos que no necesariamente tienen que tener tantos suscriptores. Tenemos Inachete, que es un canal. ¿De qué será este canal? La verdad, nunca había escuchado de él. Es de gameplays. Wow, 900,000 suscriptores. Este brother ha visto mis videos. Vamos a ver, ha visto 5 minutos de visualización. Ha visto un video. No sé cuál video ha sido, pero tenemos un tipo que tiene casi 1,000,000 de suscriptores. O sea, eso está genial. Tenemos a Kakashi. 34 suscriptores. Bueno, aquí ya varía un poco la cosa. Pero bueno, vamos a ver qué otro youtuber conocemos aquí. Obviamente tenemos a Luisito Comunica aquí presente. Y sí es el real. Aquí tiene doble A, pero vamos a verlo. Dice que tiene 2 minutos de visualizaciones, ha visto un video y aquí la duración media son 2 minutos con 12. O sea que Luisito Comunica vio mi video 2 minutos con 12, no sé cuál. Y vamos a abrirlo.
Y, ¡oh, sorpresa! Un youtuber de 21 millones de suscriptores, el cual yo soy muy fan. O sea, Luisito Comunica es uno de mis inspiraciones para YouTube. Si se dan cuenta y si analizan mis primeros videos que hice cuando estuve viajando por Europa, lo hice al estilo Luisito Comunica, porque joder, él fue mi inspiración para esto. Y él ha visto un video mío por 2 minutos y medio. Eso es maravilloso, es genial, es impactante. Nunca en mi vida me había imaginado que Luisito Comunica viera mi canal. O sea, no sé cómo rayos le llegó mi canal. Eso es genial. Después tenemos Hostem, que no sé quién sea realmente. Un suscriptor, aquí ya la cosa cambia. César Pérez, Adrián Canal, Gaborever. Gaborever, a ver. Gaborever. Dime qué es Gaboro. 2 millones. Wherever Tomorrow también sabe de mi existencia. ¿Qué? ¡No juegues! O sea, uno de los que iniciaron YouTube en el 2006, de los que yo vi por muchos años, que ahorita ya casi no lo veo, vio mi video. O sea, Wherever Tomorrow me conoce. O sea, que si lo veo en la calle me va a pedir un autógrafo, una foto, y la va a subir a sus redes sociales. Joder. Ok. Dice que Wherever Tomorrow me vio por 11 segundos. Bueno, pero son 11 segundos. De seguro me vio en la intro y le aburrí. Pero bueno, vamos a ver quién más. Wherever Tomorrow me vio, joder. General Pro, Magic, este brother y este brother. Vamos a verlo por puntos. 59 subs. 700 mil subs. 700 mil subs Magic. Jodas. No sé quién sea. Si lo conocen, chicos, díganme. Yo soy ignorante. Pero wow. Cero subs. ¿Qué? ¿Qué? ¿Memo Aponte? ¡Memo Aponte sale! ¿Qué? ¡Memo Aponte! Si conocen a Memo Aponte, fue la voz de Nemo. Dice que tengo una visualización de él, pero ningún minuto lo vio. Magic lo vio 3 segundos. ¡Wow! Le llegué a Memo Aponte. ¡Wow! Le llegué a Memo Aponte, a Luisito Comunica y a Gabriel... Gaborever. Y a Gaborever, o sea... Es impactante porque son tus youtubers que ves en lo alto y nunca piensas que van a llegar a ver un video tuyo. O sea, ya me siento en las grandes ligas. Entonces yo siento que ya puedo codearme con ellos, ya puedo salir a fiestas con ellos, ya puedo hasta grabar con ellos. Yo siento que ya estoy cerca de lograrlo. Creo que si la vida fuera tan fácil ya lo habríamos hecho. Hasta aquí llega el video de hoy. La verdad es un video súper corto, pero quería ver qué youtubers grandes nos ven y para que vean que sí, esto que está creciendo enormemente. Varios youtubers nos están viendo y eso me alegra, me excita. Muchas gracias a todos ustedes por las visualizaciones, porque yo creo que gracias a los likes, a las compartidas, por favor sigan haciéndolo, han llegado estos videos a estos chicos gigantescos. Y lo que más me impacta es que Luisito me haya visto durante 2 minutos con 12 segundos. Es impactante, es impactante. Y bueno, chicos, para finalizar quiero mandar 2 saludos. Un saludo para Johan Rodríguez, un saludo para ti, chiquillo. Luis Vega te saluda y por favor, si alguien le pide, si Johan les pide un saludo, Rodríguez, Johan Rodríguez, salúdelo, salúdelo. Y para Javier Ávila, saludos, Javier. Y ya saben, si quieren un saludo, por favor manden un mensaje a mi Instagram y ahí los voy a saludar, claro, en el siguiente video. Eso ha sido todo, chicos. Ya se me está oscureciendo y nos vemos a la próxima, porque viene un video súper interesante de magia. ¡A la próxima! ¡Chao, chao! ¡Pa, pa, 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 pa! Y así. ¡Qué sexy estoy! ¿Ya vieron este pecho? Pecho de sexy. Y eso ha sido todo. Luis Vega se despide con el top 5 de los más hermosos del planeta. ¡Hasta la próxima!